La verdad que es una bendición poder compartir, hablar de lo que es la oración delante de hombres y mujeres que saben, ¿no es cierto?, lo que es realmente la oración. Amén. Yo le pregunté al Señor, ¿cómo podemos decir o cómo podemos llamar a la oración? Y el Señor me hizo entender como más o menos de esta manera, y quiero compartirle. La oración es un músculo entre Dios y el hombre. Cuando más se practica, más fuerza tiene. Así cuando uno va al gimnasio, ¿sí o no? Y empieza a levantar pesa, cada día puede levantar más. Cuando nosotros entendemos y tenemos revelación de la importancia de lo que es la oración, nuestra vida va a ser la prioridad. La oración va a ser la prioridad de nuestras vidas para que nosotros podamos vivir y tener una vida de oración. Amén. La Biblia habla en primer libro de Timoteo, por favor. Vamos a ver, primer libro de Timoteo. Está en el capítulo 2, en el verso 1. Le había pasado algunos versículos a los chicos, si me ayudan, por favor. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracia para todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivan quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? El apóstol Pablo, enseñándole a Timoteo cuál era la prioridad de poder llevar un ministerio. Qué bueno que es la visión, porque la visión nos permite crecer, nos permite desarrollarnos, pero lo que nos permite establecer verdaderamente es la oración que nosotros debemos practicar, la oración que debemos entender. Y quiero hablarle de algunas cosas que el Espíritu Santo me enseñaba en estos días. Cuando nosotros oramos, algo pasa. ¿Sabe qué pasa? Los cielos se abren sobre nuestras vidas, sobre la iglesia. ¿Qué es los cielos abiertos? Los cielos abiertos es poder y tener el favor de Dios para con nosotros. Y en esa oración, nosotros necesitamos tener oraciones íntimas con Dios. Tener intimidad con Dios, porque es donde la vamos a poder ver después. Mateo capítulo 6, versículo 6 dice el Señor que nosotros cuando oremos, entremos y cerremos la puerta, y nuestro Padre dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La oración de intimidad trae recompensa en público. Vas a poder ver la unción. Yo no le puedo decir a usted estoy ungido. Yo no le puedo decir a la gente, mirá que estoy ungido. No, no, la unción se tiene que notar, y se nota cuando hay una oración de intimidad. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Estamos ungidos. Los frutos permanecen cuando estamos ungidos, cuando estamos en intimidad. No se puede sostener los frutos, las consolidaciones, el liderazgo, el ministerio, si nosotros no tenemos una intimidad con Dios. Porque en esa intimidad es cuando viene el poder de Dios, que dice que el que ve lo secreto trae recompensa en público. Amén. El primer punto de la oración
es nuestra intimidad con Dios, donde usted adora, donde usted se sumerge en la presencia de Dios, donde usted se zambulle en la presencia de Dios, donde usted empieza a conocer el corazón de Dios para poder bendecir a la gente. Donde nosotros aprendemos a conocer el corazón de Dios. Nosotros no le podemos decir nada a la gente si no viene de parte de Dios. Amén. Se nota cambio, hay cambio en una persona que tiene intimidad, hay cambio. Porque si la gente no ve cambio de afuera, es porque tampoco hay cambio por dentro. Cuando nosotros cambiamos por fuera, seguramente estamos en el proceso del cambio por dentro. Uno camina, uno vive, uno se porta, se comporta, se dirige de una manera diferente. Y la segunda cosa que necesitamos entender y debemos tener es una oración en grupo, oración grupal. ¿Por qué? Porque no podemos tener una oración íntima solamente, porque si tenemos una oración íntima, a veces nos sentimos que somos tan perfectos y la gente de afuera nos repela. Nos gusta estar con la gente, nos gusta. No, porque yo tengo intimidad. Ahora, cuando nosotros aprendemos a tener oración grupal, aprendemos a convivir con la gente y aprendemos a conocer el favor de Dios para con ellos y el favor de Dios para con nosotros. Necesitamos. No pueden funcionar ni una ni la otra sola. Porque si nosotros no tenemos intimidad con Dios, cuando tenemos oraciones grupales, van a ser oraciones vacías, oraciones monótonas, oraciones sin revelación, oraciones que no nos permiten ver el reino de Dios y los cielos abiertos sobre nuestras vidas. ¿Cuántos nos dicen amén? En el libro de Hechos, capítulo 4, verso 31. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los... No, es 31, no es uno, hijo. Es 31. Perdón, que le pasé mal. Es 31. Necesitamos compartir grupalmente. Avísale a TV, por favor. Si no, leo de acá. Porque es interesante. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dice que cuando estaban congregados, cuando estaban orando, cuando estaban unánime, dice que el lugar tembló, el lugar donde ellos estaban. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una oración de intimidad, cuando estamos en una oración de grupo, algo va a suceder, porque los cielos repercuten en la tierra, porque Dios hace algo en lo sobrenatural. Cuando nosotros oramos, tenemos intimidad y estamos en grupo, Dios hace cosas sobrenaturales. Ahí es donde se concreta el rompimiento y podemos ver la gloria de Dios de una manera sobrenatural. Amén. La otra cosa que necesitamos entender y que es tan importante es la intercesión. Diga conmigo: intercesión. Vuelvo un poquito para atrás. Cuando nosotros en la iglesia tenemos tabernáculo las 24 horas del día. Usted se va a las 24 horas, encuentra grupos grandes, grupos más pequeños, grupos pequeñitos, pero las 24 horas se están orando. ¿Por qué creemos que es tan importante? Porque no se puede sostener. No se puede sostener. Mire lo que es esto. Esto viene por oración, por revelación. ¿Sabe cómo orábamos para poder llegar a tener los aire acondicionado?
Cuando estábamos en diciembre, escúcheme lo que le digo, estábamos en diciembre, orábamos porque creo que llegábamos a comprar 4 aires. Pero como la oración tiene poder y se buscó en intimidad y se buscó en grupo, el Señor nos permitió tener 12. Esa es la oración del pueblo de Dios. Esa es la oración. Ese es el poder del pueblo de Dios cuando ora. Amén. Porque eso es lo que Dios puede hacer. En los tabernáculos, amados, trabaje, esfuércense. Háganlo de madrugada, háganlo de siesta, háganlo de noche, pero háganlo. Practiquen, pongan en práctica, porque en los tabernáculos hay dirección. Es el lugar donde uno puede supervisar, donde uno puede escuchar cómo ora la gente, si está orando bien, si está orando. Porque también dice el apóstol Santiago que muchas veces oramos y no recibimos. ¿Por qué no recibimos? Porque oramos mal, porque pedimos mal. Pedimos para los deleites, pedimos para los deleites de la carne y no para la voluntad de Dios. Y cuando nosotros oramos, oramos para que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas, no lo que a nosotros nos gusta. ¿Amén? ¿Cuántos me dicen amén? ¿Se me está poniendo aburrido? ¿No? Necesitamos entender. Y eso es la importancia de la oración. Usted sabe, por la misericordia de Dios, Dios nos permitió estar en muchos lugares. Pero qué notable que es cuando usted llega en una iglesia que hay oración. Es notable, algo se siente. ¿Por qué? Porque si estamos habituados a orar, uno va a percibir que hay oración en el lugar. Hay oración en el lugar. Amén. Porque está Dios de por medio. La intercesión, ¿qué es intercesión? Es ponerme delante de Dios para defender a su pueblo, para defender a la gente, para defender el liderazgo, para defender la familia, para defender. Por eso necesitamos la intercesión en la iglesia. ¿Cuántos me dicen amén? Isaías 57:14, por favor. Necesitamos, porque Dios quiere hombres y mujeres que limpien el camino de su pueblo. Limpia el camino. Limpiar el camino. ¿Qué dice? Y dirá: allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. La intercesión, ¿qué es lo que hace? Quita el tropiezo del caminar del pueblo de Dios. Quita el tropiezo. Cuando hay intercesión, la gente va a tropezar menos en la iglesia. La gente va a caer menos. ¿Sabe por qué? Porque hay un pueblo que ora. Y cuando hay un pueblo que ora, mi Dios responde a la oración. Mi Dios responde. ¿Y sabe qué? Si vinieron, porque muchas veces nos pasó que somos estadistas o hacemos estadísticas y ganamos 10, y bueno, la estadística dice que de 10 que ganamos, 3 se quedan en la iglesia. Si usted encuentra en la Biblia, me viene y me dice eso, yo dejo de predicar, porque la Biblia no dice eso. La Biblia dice que todo el mundo tiene que conocer a Jesucristo. Pero somos nosotros los que tenemos que limpiar, barrer el camino. ¿Amén? ¿Cuántos me dicen amén? Aleluya. Y la cuarta cosa, ¿sabe qué es? Es la oración profética. Y acá entramos en un problema los cristianos, porque todos nos creemos profetas. Y el otro día me encontré con una palabra en el libro de Jeremías, capítulo 23. Búsquele en el 23, le va a encontrar el versículo, porque en este momento no me acuerdo. Pero dice que cuando el profeta dice algo que Dios no dijo, el pueblo tropieza y cae. Pero no quiero entrar en eso. Simplemente,
Cuando estamos orando, tenemos que aprender que cuando oramos, estamos declarando lo que Dios quiere que declaremos. Esa es la verdadera palabra profética, la verdadera oración profética. Cuando yo declaro lo que Dios quiere que declare, y eso es lo que va a terminar sucediendo, porque me estoy adelantando al futuro y estoy quebrantando lo que el enemigo quiere hacer. ¿Cuántos me dicen amén? Por favor, si ponen Habacuc capítulo 3. Habacuc, ¿cómo empieza su oración? ¿Cuántos conocen el libro de Habacuc? Dice: ay, Señor, me pusiste en este pueblo. Ay, cada día la gente más rebelde. Cada día están más malas. ¿Sí o no? Hasta que por ahí le encuentra a Dios en el capítulo 2 y le pega uno y se afirma un poquito y empieza a hablar de la visión. ¿Se acuerda, sí o no? Pero mire lo que dice el capítulo 3. Oh Jehová, dice él, he oído tu palabra. ¿Qué escuchó? He oído tu palabra. No profetice cualquier cosa, profetice la palabra de Dios cuando ora. Y temí, porque ¿sabe qué? La palabra de Dios trae temor al corazón del hombre y de la mujer de Dios. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, haz conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. ¿Vio que cambió la oración del capítulo 1 al capítulo 3? Dice el 3: Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrirá los cielos y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Cuando el hombre y la mujer ora palabras proféticas, ¿sabe qué sucede? Viene la gloria de Dios y ahí está, el poder de Dios estaba escondido. Pero cuando yo declaro la palabra de Dios, algo va a suceder en el corazón del hombre o de la mujer por el cual estoy orando. Algo va a suceder, porque el poder escondido de Dios sale cuando hay un hombre que declara la palabra de Dios y trae revelación al pueblo de Dios. Declare lo que es la palabra profética. La palabra profética más segura, ¿cuál es? La palabra de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Aleluya, seguimos, porque solamente me dieron 2 horas y me queda poco tiempo. Ya dice que le dije, pero le digo algo más. La oración de rompimiento. Oración de rompimiento. Amado, a veces oramos y oramos y no cansamos de orar y vemos que no pasa nada. Pero la oración de rompimiento, ¿sabe? Tiene que ver con la perseverancia. Imagínese que Josué no tenía perseverancia. Él no esperaba. ¿Sabe qué iba a pasar? En la primera o segunda vuelta iba a retirar su ejército y no iban a caer los muros de Jericó. Pero él se plantó y dijo: hasta que no vea caer estos muros, no me voy a levantar. ¿Sabe? Cuando el pueblo de Dios ora y dice: quiero traer un rompimiento para mi iglesia, me cansé, me harté de tener 100 miembros, me harté de no tener líder, pero me voy a plantar y voy a mostrar la gloria de Dios. Y hasta que no vea mi ciudad convertida a los pies de Jesucristo, no voy a parar, porque sé que Dios está conmigo. ¿Cuántos dicen un fuerte amén y denle un fuerte aplauso al Espíritu Santo? Denle fuerte ese aplauso al Espíritu de Dios. El libro de Isaías, capítulo 64, dice: oh, si rompiese los cielos y descendiera, y a tu presencia se escurrirían los montes como fuego abrasador,
se cortó la pantalla. ¿Qué dijo? Si rompiese los cielos. Porque una palabra, una oración de rompimiento significa tener intimidad con Dios, y lo que Dios quiere que esté sucediendo en el cielo tiene que suceder en la tierra. Tiene que suceder en la tierra, tiene que pasar milagro, tiene que haber conversión, tiene que haber transformación, tiene que pasar algo sobrenatural. Amén. Como fuego abrasador de fundición, fuego que hace hervir las aguas para que hicieras notorio tu nombre a tu enemigo, y las naciones temblarán a tu presencia. Cuando Dios abre, rompe los cielos, cuando los cielos están abiertos en una ciudad, quiero decirte algo, la presencia de Dios viene y van a temblar. Algo que me impactó, estaba preparando una palabra y el Señor me habló. Cuando hay hombres y mujeres ungidos, el enemigo tiembla. En el tiempo del rey Herodes, era duro, ¿sí o no? El rey duro, y estaba, era el rey más fuerte. Pero resulta que cuando Juan el Bautista le hablaba, dice que él tenía miedo. Y me puse a buscar quién era Juan el Bautista, y era un hombre lleno del Espíritu Santo. Era un hombre que tenía oración, y el pueblo y el rey temblaba, porque ¿sabe qué? Cuando está la presencia de Dios en hombres que oran, el infierno va a temblar. El enemigo no se va porque usted le dice, ¡Diego, fuera diablo, fuera diablo! Él no se va por eso. Él se va cuando sabe que la presencia de Dios está en usted, y usted solamente va a pisar y el enemigo tiene que huir. ¿Cuántos me dicen amén? Y con este termino. Oración con ayuno. No es oración cuando me acuesto y me levanto y desayuno. Por ahí hay tantas horas, ayunos que hicieron ahora. No vamos a entrar en polémica. Pero nosotros tenemos que aprender a ayunar. Y el ayuno, en el libro de Isaías, capítulo 58, versículo 5, por favor. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. Llamaré a él ayuno y día agradable al Señor. ¿Cuándo es? Y estaba leyendo en el libro de Mateo, creo que no le pasé a los chicos, por eso le digo. En el libro de Mateo, en el capítulo 6, versos 17 y 18, dice: cuando ayunes, lávate la cara, ponete lindo, para que nadie se entere sino tu padre que está en secreto. A veces ni Dios se entera que ayunamos, pero toda la iglesia sabe que estamos ayunando. Porque el ayuno no es para que vos le cuentes a la gente, el ayuno es para que Dios te vea, que aflija tu alma delante de Él, que esté afligido, que llore, que gima, que le diga: Señor, ten misericordia, porque fui un pecador, pero hoy quiero agradarte. Fui un pecador, pero hoy quiero tu presencia. Fui un pecador, pero hoy me constituiste un pastor y quiero cumplir con esa visión. Quiero cumplir con lo que tú dices. Ayunemos para agradar a Dios. Creo que por ahí está el equipo de intercesión. Mis amados, cuántas veces lloramos juntos, cuántas veces le reté, pero estamos firmes. Porque creemos en la oración y creemos que si oramos vamos a ver los cielos abiertos y la gloria de Dios descender y todo lo que Dios preparó para esta temporada se pueda ver. Dios no me creó para que viva enfrentándome al diablo. Dios me creó para que traiga su presencia a la tierra, para que los cielos se abran y la gloria de Dios se manifieste y el poder del Espíritu de Dios venga sobre la iglesia. Para eso me llamó el Señor, porque el diablo va a abrir cuando hay hombres y mujeres llenas del Espíritu Santo, hombres y mujeres llenos del Espíritu.
Espíritu de Dios. Levanta su mano al cielo y empieza a clamarle a Dios. Amados intercesores, oremos. Oremos para que los cielos se abran sobre cada iglesia, sobre cada familia, sobre cada nación, sobre cada provincia. No diga más, pastor, mi provincia es dura. No diga más, pastor, mi ciudad es dura. Porque mi Dios va a romper los cielos para visitar tu nación. Mi Dios va a abrir los cielos para visitar tu provincia. Mi Dios va a abrir los cielos para bendecir tu ciudad. Mi Dios va a abrir los cielos para bendecir ese pueblo que es tan duro. Mi Dios va a abrir los cielos para reflejar su gloria. Generación convertida. Quiero ver a mi generación convertida.